Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening. We are waiting for the others to come to the meeting. You have said, if in some moments you can hear me, it's because here is raining and the connection is very bad when it's raining. Así que si no me escuchan en algún momento de la reunión o pasa algo, es porque aquí está lloviendo. Y en esta zona, cuando está lloviendo, la señal es muy mala. Espero que no nos vaya a dar ningún problema. Ya hemos tenido un par de problemas en otras reuniones donde me he desconectado, no me escuchan o algo así. Espero que en esta no vaya a pasar algo como eso. Okay. Okay, today we are going to continue with the topic adjectives and describing people. Vamos a continuar, ¿verdad?, con lo que son los adjetivos. Ayer estuvimos viendo nuestro cuadro de las partes, ¿verdad?, o de los adjetivos que podemos utilizar para describir a las personas según veíamos el primer cuadro de la personalidad. Vamos a ver el segundo cuadro del estilo, luego de la nacionalidad o la etnia. También vamos a ver un poco sobre lo que es la apariencia física y las características. Good evening. Así que vamos a continuar con esa parte porque como ayer la dejamos a media, ¿verdad? Vamos a terminar esa parte. Vamos a terminar de ver todo lo que teníamos sobre los adjetivos y vamos a tratar de llegar a la parte del primer ejercicio. El primer ejercicio ustedes lo van a resolver solos. Decimos solos porque vamos a dar tiempo para que lo resuelvan. Pero para ese ejercicio va a ser uno por uno, ¿verdad? Va a ser uno por uno resolviendo cada ejercicio. Hay una frase para cada uno de ustedes, una oración para cada uno de ustedes. Luego, el segundo ejercicio, igual va a ser una imagen para cada uno de ustedes y ustedes van a tener que describir a una persona. Pero ahorita vamos a seguir hablando de lo que son los adjetivos. Así que vamos a comenzar para que no nos vaya a ganar el tiempo con esto. Así que vamos a seguir viendo, ¿verdad?, nuestros adjetivos. Ese documento ya se los mandaba yo ayer. Ustedes lo tienen ya en el grupo para que lo sigan viendo desde ahí, ¿verdad? Terminamos ayer la parte de lo que es la personalidad. Vamos a hablar un poco del estilo, de la nacionalidad, de la apariencia física y de las características. Entonces, comenzamos con la parte de estilo. Tenemos ahí diferentes palabras, ¿verdad?, que definen el estilo de las personas, la forma en la que se visten. La primera, ¿qué significará la primera? Comfortable. ¿Alguien sabe qué significa la primera? Confortable. Ajá, confortable, cómodo, ¿verdad? Algo cómodo. Cuando nos vestimos con algo cómodo, por ejemplo, cuando llegamos del trabajo utilizamos
una camiseta. Confortable. Ajá, utilizamos ropa, ¿verdad? Que nos, con la que nos sentimos cómodos, que no nos aprieta o que podemos andar con libertad. Second one, timeless. 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 En la segunda, la de timeless, es algo que no tiene tiempo, algo eterno, algo que no va a pasar de moda, ¿verdad? Es algo que tiene mucho tiempo, es algo eterno. Next one, trendy. Trendy. Como a la moda. Ajá, a la moda, ¿verdad? Moderno. Trendy es algo que está en boga en ese momento, ¿verdad? Algo que decimos, ah, eso está de moda ahorita. Trendy es algo moderno, algo a la moda. Figure hugging. Esta puede ser un poco extraña, ¿verdad? Tal vez no la habíamos escuchado antes. Figure hugging. Figure hugging. ¿Alguna idea? Figure hugging. Para esa es que se ajusta a la figura. Es esa ropa que se ajusta, ¿verdad? Exactamente a la silueta del cuerpo. Figure hugging es que se ajusta. Professional. Esta está fácil. Professional. Professional. Profesional. Exacto, profesional, algo que se utiliza, ¿verdad? Más que todo para el trabajo. Bold. Tal vez ya han escuchado bold. Audaz. Audaz, atrevido, ¿verdad? Esos son los estilos atrevidos, exacto, audaces. Girly. Este también está bastante fácil. Girly. Femenino. Femenino, muy bien, femenino. Sexy. ¿Cómo traducimos sexy? Sexy. Y también lo podemos traducir como seductor. Sensual también, muy bien. Confident. Confident. Seguro. Exacto. Algo seguro, ¿verdad? Que decimos, ah, esa persona se ve muy segura con esa ropa que usa. Unique. Unique. Único. Exacto, único. Simple. Eso también está bastante fácil. Simple. Simple. Ajá, simple. Spirit. 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 Eso es algo animado, ¿verdad? Que lleva muchos colores a veces. Es algo animado. Gothic. Gótico. Gótico, ¿verdad? Un estilo gótico. Casual. ¿Es casual? Casual. Exacto. Una vestimenta casual. Well put together. Well put together. Well put together. Well, casual, dicho. Casual. El well put together. En el well put together es algo bien elaborado, ¿verdad? Que todas las partes quedan muy bien, que quedan exactas. Classy. Classy. Será classy. Algo clásico, cute, eso ya lo hemos escuchado mucho, cute, tierno, adorable, tierno, adorable, lindo, exactamente, old fashion, old fashion, moda antigua, moda vieja,
Exacto, algo viejo, ¿verdad? Algo que en muchos de los casos como ya pasó. Vintage. Ajá, algo vintage, algo que ya pasó de moda, pero que si ustedes se fijan en esta época es como que está volviendo a nacer, ¿verdad? Todo el mundo, oh, I have something vintage, tengo algo vintage, y es como algo bastante trendy ahorita. Chic. Elegante. Elegante, muy bien. And the last one, edgy. Edgy. Edgy es vanguardista, un estilo vanguardista. Then we have the nationalities. Nationalities, the first one, black. Eso ya sabemos nosotros, ¿verdad? Que es las personas negras, ¿verdad? Black. Caucasian. Caucásico. Caucásico. Colored. Ese es algo teñido, algo con color, ¿verdad? Dual heritage. Dual heritage. Dual heritage. Esa es doble nacionalidad. Full blood. Full blood. Es algo o alguien pura sangre, como dicen, ¿verdad? Que es que no hay mezcla, ¿verdad? Sino que es, digamos, papá de esta nacionalidad, mamá de la misma nacionalidad, no hay una mezcla, ¿verdad? Con otras nacionalidades, sino que es por parte de ambos, viene de el mismo. Como que fuera pura sangre. Ajá, pura sangre, exacto, como que si fuera pura sangre, así se le dice, ¿verdad? Pura sangre, porque no hay una combinación. Multiracial. Multiracial, multiracial. Of color, de color. Asian, asiático. Diverse, diverso. Native, nativo, ¿verdad? European, europeo, common, común. Común se refiere a las características físicas, ¿verdad? En muchos de los casos. Porque dicen, ah, tiene características comunes. El cabello oscuro, ojos oscuros, la forma de la cara, la nariz no es muy respingada o muy pequeña. Por eso se le llama comunes, ¿verdad? Cuando compartimos ese tipo de características, a pesar de que tal vez no seamos de la misma nacionalidad, pero tenemos esos rasgos, ¿verdad? Que se comparten. Then we have ambiguous, que es algo ambiguo, ¿verdad? Minority es la minoría. Hispanic, que son los hispanos. Latin, que es el latín. Religious, religioso. Atheist, que es ateo. American, americano, and immigrant, que son inmigrantes, ¿va? Y ahí tenemos nuestra parte de nationality, ethnics, and background. Now, we have physical appearance. Aquí vamos a hablar de la apariencia física. Tall, que es alto. Short, que es bajo. Aquí tenemos dos que nos pueden sonar parecidas. Slim and skinny. Slim and skinny. Pero skinny es alguien flaco, muy flaco, ¿verdad? Bastante delgado. En slim es alguien delgado, pero que tiene cierta figura. No está tan delgadito. Skinny es alguien flaco, que está muy delgado. En slim es alguien delgado, pero que tiene cierta característica en su figura. Then, overweight, que es una persona con sobrepeso. Bald. Una persona calva, straight hair, alguien con el cabello liso, wavy hair, es ondulado, curly hair, es rizado, kinky hair, es el afro, ¿verdad? El cabello afro que tienen las personas, más que todas las personas de color, ¿verdad?
Then we have thick. Thick es algo grueso, ¿verdad? Thin, fino o delgado. Hourglass. Hourglass es reloj de arena, ¿verdad? La figura del reloj de arena. Baby face dimple son los hoyuelos, ¿verdad? Las caras así como de bebé que dicen que no pasan los años por esas personas. El baby face dimple son las personas con caras, como le decimos comúnmente nosotros, traga años, pero que también tiene como sus hoyuelos, ¿verdad? Then we have fresh face, que es una cara bastante fresca, ¿verdad? Que no se le nota el paso del tiempo. Full face is like una cara rellena, ¿verdad? Una cara redonda. Full face es una cara redonda. Inverted triangle, que es lo que está más abajo. Inverted triangle es un triángulo invertido, ¿verdad? Es la figura del triángulo invertido. Oval, que es un óvalo, y shiny, que es brillante, ¿verdad? Algo brillante en lo que es, puede ser la piel, ¿verdad? Shiny, brillante. Now, the last one, characteristics and traits. Brave, valiente, stubborn, terco, loyal, leal, gullible, crédulo, selfish, egoísta, self-confident, seguro de sí mismo, respectful, respetuoso, creative, creativo, independent, independiente, carefree, despreocupado, mischievous, travieso, daring, atrevido, successful, exitoso, cautious, es alguien que es cautivador. Líder, un líder, ¿verdad? Un líder en general. Bossy, alguien que es mandón. Loving, alguien amoroso. Mysterious, alguien misterioso. Hopeful, alguien esperanzado, con muchas esperanzas. And curious, alguien curioso. Entonces, todas estas palabras, ¿verdad? Que nosotros utilizamos para describir a alguien. Ah, she's beautiful and she's carefree. Ella es bonita, pero, o sea, es despreocupada, por ejemplo. Cuando hablamos no solo de lo físico, sino que también hablamos de la personalidad, también hablamos del estilo, también hablamos de la manera de cómo esas personas se presentan ante la sociedad. Entonces, todas esas son palabras que podemos utilizar para describir a las personas. Pero no solo tenemos esas, existen muchas palabras, ¿verdad? Hasta los números nos sirven a nosotros como adjetivos. Now, we are going to learn about degrees of comparison. Vamos a hablar de las comparaciones, de los niveles, ¿verdad? Adjectives come in three forms. Absolute, comparative, and superlative. Absolute adjectives describe something on its own right. Dice que tenemos tres tipos, ¿verdad? Tres formas, los absolutos, los comparativos y los superlativos. Los adjetivos absolutos describen algo de su propia forma, ¿verdad? A cool guy, un chico que es así como interesante, ¿verdad? Cool, alguien bastante interesante. A messy desk, una mesa desordenada. A mischievous cat, que decíamos que mischievous era travieso, un gato travieso. Y tenemos esos, esos adjetivos absolutos porque ellos solo describen, ¿verdad?, a lo que es el nombre. Comparative adjectives, unsurprisingly, make a comparison between two or more things. For most one-syllable adjectives, the comparative is formed by adding the suffix er or just R if the adjective already ends with an E. For two-syllable adjectives ending in Y, replace Y with A-I-R. For multi-syllable adjectives, add the word more. Para los adjetivos comparativos, tenemos, obviamente, ¿verdad? Habla sobre la comparación entre dos cosas o más. Para los adjetivos de una sílaba, nosotros vamos a agregar a la palabra
¿verdad? El sufijo, o sea, al final de la palabra le vamos a agregar er, o simplemente la r si ya la palabra termina en e. Then, si la palabra es de dos sílabas y terminan en y, vamos a cambiar esa y y le vamos a poner ier al final. Para los que son, que llevan más de dos, más de tres sílabas, que son palabras bastante largas, vamos a agregarle la palabra more. No le vamos a agregar r, no le vamos a agregar ier, no le vamos a agregar er, sino la palabra more, porque la palabra es muy larga, entonces no la vamos a cambiar. Y tenemos aquí, a cooler guy. Así se fijan que al inicio nos aparecía solo cool. En este caso, como está haciendo una comparación, nos está diciendo, ¿verdad?, que él es el chico más interesante o más cool que existe en ese lugar. Then, a messier desk, que es la mesa más desordenada que hemos visto, ¿verdad? Then, we have, ahí se fijan que ya no le vamos a agregar nosotros el IER ni nada de eso, sino que le agregamos la palabra more, y es more mischievous cat, el más travieso, ¿verdad? De los gatos. Entonces ahí se ve lo que es la diferencia, porque las palabras son más largas, entonces solo le agregamos nosotros lo que es el more. En el otro, more garrulous squirrel, son charlatanas o charlatanes, las ardillas, ¿verdad? Entonces esas palabras que son así de largas, porque tenemos palabras bien cortitas como pretty, que es una palabra corta, sad, que también es una palabra corta, a esas sí se le van a agregar esas finales, ¿verdad? Esos suffix. Pero a las palabras más largas, así como las estamos viendo ahí, no le vamos a hacer ningún cambio a la palabra, solo le vamos a agregar el more. Then, superlative adjectives indicate that something has the highest degree of the quality in question. Los superlativos, si se fijan, los comparativos es hacer la comparación entre dos o más cosas, y los superlativos indican que algo tiene el mayor, ¿verdad?, lugar de la cualidad en cuestión. One-syllable adjectives become superlatives by adding the suffix ESG. Cuando es superlativo, le vamos a agregar a la de una sola sílaba, EST al final. Two-syllable adjectives ending in Y replace Y with IEST. Lo mismo, ¿verdad? Agregamos nosotros nuestros finales a las palabras. Si termina en E, le agregamos ST o le agregamos EST. Si lleva una Y, cambiamos la Y y le ponemos IST. Multisyllable adjectives add the word most. Aquí le vamos a agregar la palabra most, no more. Porque, como estamos diciendo que es la que tiene el mayor grado, ¿verdad?, entre las cosas, o sea, nadie lo alcanza, nadie le llega. He is the most intelligent person. Él es la persona más inteligente. Nadie le llegó hasta ese nivel, ¿verdad? Entonces, no le vamos a decir more, sino must, porque nadie le va a llegar a ese grado en el que está. When you use an article with a superlative adjective, it will almost always be the definite article, the, rather than a or an. Using a superlative inherently indicates that you are talking about a specific item or items. En este caso, ¿verdad?, cuando utilicemos el artículo para un adjetivo superlativo, siempre va a ser el artículo the. No le vamos a poner a or an, sino que the. Y tenemos ahí los ejemplos. The coolest guy, el más cool, ¿verdad? El más interesante, el más llamativo. The messiest desk, la mesa más desordenada. The most mischievous cat, el gato más travieso. The most garrulous squirrels, las ardillas más, decíamos, charlatanas, ¿verdad? Entonces, no hay nadie como ellos. Entonces, por eso se le agrega the a lo que son los superlativos. Vamos a ver el siguiente cuadro. Ahí dice positive, pero ya estuvimos viendo nosotros que se le llama, ¿verdad? Aquí decíamos absolute. In this case, we have positive. Tenemos nuestro cuadro por acá. Positive
or comparative and superlative. Tenemos los tres. The first one, beautiful. En comparativo, more beautiful, porque es un adjetivo bastante grande. En superlative, más beautiful. More beautiful, más beautiful. Big, comparative, bigger. En superlative, the biggest. Black, blacker, the blackest. Bright, brighter, the brightest. Clean, cleaner, the cleanest. Clever, cleverer, the cleverest. Confused, more confused, the most confused. Difficult, more difficult, the most difficult. Dirty, dirtier, the dirtiest. Fascinating, more fascinating, the most fascinating. Famous, more famous, the most famous. Far, farther, further, the farthest, farthest. Fast, faster, the fastest. Fat, fatter, the fattest. Fierce, fiercer, the fiercest. Late, later, the latest. Old, older, the oldest. Poor, poorer, the poorest. Proud. That's okay. Don't worry. Proud, prouder, the proudest. Quiet, quieter, the quietest. Sharp, sharper, the sharpest. Ahí nos fijamos, ¿verdad? Que vamos agregando las en los finales o el more y el most. Y ese cuadro igual ustedes ya lo tienen en el documento porque ayer que lo mandé ya estaba agregado ese cuadro para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Lo que es la... como la estructura de las palabras, ¿verdad? Cuando estamos hablando en superlativo o en comparativo, ¿verdad? Now, let's continue. We have coordinate adjectives. Ahí estamos viendo nosotros, ¿verdad? Todo lo que son la información. Todavía no he pasado lista, no se preocupe. Tenemos toda la información igual, ¿verdad? En el documento nosotros vamos a ver todo eso de los coordinate adjectives, en qué casos los vamos a utilizar, ¿verdad? También tenemos los adjetivos versus los adverbios, cuándo utilizamos adjetivos, cuándo se convierten en adverbios, que igual eso ahí está en el documento. Vamos a pasar a lo que es el ejercicio, porque es bastante información. Now, we are going to have the exercise. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dice, underlining adjectives, vamos a subrayar, ¿verdad? El adjetivo. Let me, we have here, I don't know if you can use this tool, no sé si pueden utilizar ustedes esa herramienta, donde pueden ustedes marcar la pantalla. No sé si ustedes tienen esa opción. Donde ustedes pueden marcar la pantalla. Yes. Oh, nice. You can search the tool because you are going to need it. Yes. And it has your name. Okay. Tell me. Estaba probando. Yes, that's nice. I can clear the screen, don't worry. Yo puedo limpiar la pantalla, no se preocupe. Esa herramienta que nos permite marcar, ¿verdad? La vamos a necesitar para nuestro ejercicio. Espero que todos la hayan encontrado, ¿verdad? En esa, ¿verdad? Esa herramienta, we can mark the words. And it has your name. Tiene su nombre, ¿verdad? De quién es el que ha ido marcando. Así que no se preocupen por eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros con estas oraciones? I will say your name. And you will read the sentence. And mark the adjectives. Yo voy a decir su nombre uno por uno, ¿verdad? Y cada uno va a tener una oración que marcar. Van a marcar lo que son los adjetivos de las oraciones. Cuando diga su nombre, usted lee la oración, o si ya la leyó y ya sabe exactamente dónde está su adjetivo, usted lo va marcando, ¿verdad? Y todos vamos a ir viendo el resultado. Now, the first one,
Daniel Canizales. Hi, teacher. Hello, number one. La número uno. Sorry. Teacher, me había levantado, ¿me lo puede repetir, please? Ah, ok, that's good. Necesito que busque ahí en su pantalla una herramienta que le permite a usted marcar. Necesito que la busque porque necesito que me marque en la oración los dos adjetivos o cuantos adjetivos tenga la oración. Usted va a marcar en la número uno. Se lo escucha entrecortado, teacher. Oh, my God. I have problems. I don't hear you, teacher. I don't hear, teacher. I don't hear. Okay. Can you hear me now? Can you hear me? Okay. I have problems with my connection. It's because of the rain. I'm so sorry. Okay. Le decía, Daniel. You need to search the tool. Necesita buscar la herramienta que le permita marcar en la pantalla. Cuando ya la tenga, usted va a marcar en la oración número uno los adjetivos que aparecen en esa oración. Los marca del color que usted quiera y vamos a ir revisando si están correctos, ¿verdad? Y ahí van a quedar las marcas. Luego las vamos a borrar todas. No se preocupe porque yo las puedo borrar. Mm-hmm. Okay, John went to the busy store to pick up red apples. Es como el ejemplo de arriba. Ajá, como el ejemplo de arriba que el adjetivo, ¿verdad? Está por ahí, usted solo va a marcar los adjetivos que encuentre. ¿Qué dice? Busy. Ajá, muy bien. Red apples, red? Yes, nice. Busy and red apples. Nice. Okay. Thank you. Okay, teacher. Gran chiripón. Okay, teacher. No, that's amazing. Estuvo muy okay, bien. Thank you, teacher. Thank you. Miguel Gil. Hi, teacher. Hello. Number Tengo two. Que leer la oración, ¿verdad? Yes. Okay, say, the tall man at the counter felt that John was a very keen gentleman. Sería tall. And no sé si es keen. Kind. Kind. Exacto, sí. Kind. Muy bien. Tall and kind. I will mark for you. This one and this one. Okay. Someone is not listening very well the audio of the class. Oh. Someone is having troubles with the audio. Alguien está teniendo problemas con el audio de la videoconferencia. Y dice que no escucha muy bien. Vamos a ver. Son problemas que pasan con el internet, así que vamos a tratar de terminar, ¿verdad? Y que no se nos siga cortando o algo por el estilo. Ok. Thank you, Miguel. José Vela. I'm ready, teacher. Ok. Number three. The sentence three say the hot soap. The Hudson rose in the morning and set in the misty evening. Mm-hmm. The adjective is hot. Uh-huh. Hot and misty. Nice. Misty. Good. Thank you. You're welcome.
Carlos Cruz. Carlos Cruz. No. Okay, next one. Melissa Alfaro. Hi, teacher. Hello. Number four. Many of Herod's greatest wonders have been loved as historical monuments. Okay. And greatest. Oh, nice. And. Okay, okay. I don't know if loved. No. The noun is monuments. El nombre es monumento. Okay. And the adjective is? Wonders. No. Monuments, the last one. Okay. Historical, teacher. Historical. Porque nuestra palabra es monumentos. Entonces, monumentos históricos. That's the adjective. Thank you. Thank you, Melissa. Carlos Arisa. Yes, teacher. Hello, number five. Often there are many animals which are placed on the endangered species list because they are hunted. Nice. Many. Yes. Place it? No. Almost. Endangered. Yes, endangered. Yes, many, porque nos está hablando de la cantidad de animales, muchos animales, y endangered porque son en peligro de extinción, ¿verdad? Las especies en peligro de extinción. Nice, Carlos. Thank you. Next one, Orlando López. Number six. Okay, here. Number six. Yes. The tall man walked in the store yesterday and ordered some green tea. Mm-hmm. Okay, the adjective is the tall. Uh-huh. And the order. No. No. Nope. Tall in the green tea? Yes, green. Nice. Green. Yes, green, the color. Okay, tall and green. Thank you. You're welcome. Next one, Armando Leiva. Hi, teacher. Hello. Number seven. Okay. One of the largest buildings in the world is located on that tiny monument that overlooked the sea. Uh-huh. Adjective largest. Uh-huh. Nice. Overlook. No. Oh, that's teeny. Yes, that's tiny mountain. Tiny. Nice. Okay. We have largest and we have tiny. Tiny. Nice. Thank you, Armando. Next one, Veronica. Genaro Ramos. Hi, teacher. Hello. Number eight. John happily opens the front door when he hears his friend knocking. Uh-huh. John happily. Adjective. Happily? Happy? No. Happily in this case is not an adjective. It's an opening. No. John
Andamos cerca, andamos cerca. From. That's the correct answer. From. From. Yes, that's just one. Okay. Here? No, just we have just one. That's okay. Tenemos solo uno en esta. Muchas gracias. Okay. Front. Just one. Front. ¿Por qué happily is not an adjective here? Because it's like an adverb. Ahí cambia porque le estamos agregando, ¿verdad? Endings. Así que no es un adjetivo. Si fuera happy, it was like an adjective, but in this case, it's not. Next one. Let's see. Miguel Guardado. Miguel. Number nine. May was cooking a breakfast for her family during the afternoon. Uh-huh. Big fest. Yes, big is the adjective. Nice. Thank you. Thank you. Big fist. Okay, next one. Maybelline Jaimes. Yes, teacher. Number 10. Michael went to school so he could pass the very difficult test. Yes. Difficult. Yes, nice, difficult. Thank you. Next one, Luis. Luis. Okay, Rosemary. No, Mario. Giselle Campos. Number 11. Yes. That building is a skyscraper. The adjective is hot. Nice. The huge. Good. Huge. Amazing. Thank you. Okay. Okay. Monica. Aquí estoy, teacher. Let me move this. Sí, yeah. I will clear this one and I will take this out to move this. Let me. We are in number 12. Korea. Ella 12. Yes, 12. Blue. It's a color. Red. Yes, red. Red. Red flowers, nice. Thank you. Okay. Maribel Pineda. Maribel Pineda.
Okay, teacher, por aquí estoy. Okay. You're here. Often students are happy when lunch time being Beijing. Mm-hmm. Happy. Yes. Thank you. Nice. Happy. Okay. Raquel. Se me escucha. Yes. 14. Yes, 14. The enormous elephant loved peanuts and loved. Enormous. Enormous elephant. Nice. Thank you. Catherine Maldonado. The war song melt the snow. Warm. Exacto. Warm. Nice. Thank you. Uri Ventura. Daniel Palacios. Stephanie Herrera. Hi. Hello. 16. The adjective is great. Which one? Brave. Rare, no. Purple. The purples, nice. Purple. Yes, purple. The color, thank you. Norberto Elias. Blue. My blue band. Tatiana Hernández. ¿Cuál, Miss? 17. Okay, my blue van is parking in front. It is blue. Blue van. Okay. Yes, thank you. Natalia Sánchez. The whole schoolhouse is display. The adjective is hot. Ah, okay. Old. Muy bien. Good. Thank you. Okay. Let's see. I will clear the screen. Nice. We have then some that are not working. Nada, we have some others, tenemos otras más que lo vamos a resolver así a la rápida. The next one, I love the pet fluffy rabbits. The adjective fluffy. Is exactly fluffy. Fluffy. Next one, they fluffy. Finally complete the new school. The adjective is? New. New, nice. Next one, our neighbor has a cute baby. Adjective? Cute. Cute. Nice. Cute. Next one, does loud music hurt your ears? Adjective? Hurt ears. Loud. Ah, loud. Loud.
Next one. The little boy was lost. Adjective. Little. Nice, nice. Next one. A strong wind blew from the west. Adjective. Strong. Next one. She is a beautiful woman. Beautiful. Next one. I want the blue dress. Blue. Nice. My coffee is black and strong. Black and strong. Of course. And the last one. The handsome black boy. Is strong. Yes. The handsome boy is waiting for the bus. Handsome. And some. Nice. Amazing. Writing. Okay, that's good. Let's see. Now we are going to listen a conversation. Let me go to the platform to listen the conversation. Section four, very tall. Let me see. She's very tall. Okay, we are going to listen the conversation. She is very tall. We have here the platform. Let's hear the conversation. Hello to all. In this lesson, you will listen to a conversation between two people describing another person. Adjectives of appearance will be practiced. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes. Her name's Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About 6'2", I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. I don't know if you can see the words, because I think it's not very clear. No sé si lograron ver las palabras, porque yo no las veía muy bien. Se veía bastante pixelada. Sí. No, teacher. Bueno, yo no la veía, teacher. Let me... I will fix this. Give me a second. Se veía muy... Mm-hmm. Yes, I will change this. Vamos a cambiar la calidad. Okay. I think this is going to work. Yes, I think it is. Fix it. Okay. Let's see. Then you will listen to a conversation between two people describing another person. Adjectives of appearance will be practiced. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About 6'2", I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me.
Okay, now we can see in the words. Ahora sí podemos ver la conversación, ¿verdad? Emily and Randy are talking about the new girlfriend of Randy. Están hablando de la nueva novia de Randy. Si se fijan, tenemos algunas preguntas ahí. What does she look like? What does she look like? ¿Cómo luce ella? Esa pregunta, ¿verdad? Es bastante importante en este caso porque la vamos a utilizar cuando estemos describiendo a las personas. What does she look like? What does he look like? And we are going to provide some information about the appearance. En esa, ¿verdad? Donde dice cómo luce. Vamos a dar nosotros información de la apariencia. Then, what color is her hair? What color is her hair? ¿De qué color es su cabello? Ahí está preguntando, ¿verdad? Son preguntas bastante específicas. Así que cuando tengamos nosotros nuestra práctica de lo que es, ¿verdad? La descripción de las personas, vamos a utilizar esas preguntas, ¿verdad? Para buscar información bastante específica de las personas que vamos a describir. Para ese ejercicio, ¿cómo lo vamos a hacer? Les voy a mandar la presentación. Lo más seguro es que se las mande el día de mañana, temprano. Les voy a mandar la presentación. En la presentación van a ir una serie de fotografías. Lo más seguro es que vayan aproximadamente 28 fotografías de personas diversas. Aquí vamos a utilizar una diversidad de personas. Vamos a utilizar diferentes etnias, diferentes estilos, diferentes colores de piel, diferentes formas del cabello, etcétera, etcétera. You will have, I will put a number. Le voy a poner un número a cada una de las fotografías. Tomorrow, we are going to describe those people. Vamos a describir a esas personas y lo vamos a hacer así como estábamos haciendo el ejercicio ahorita de las oraciones. Lo voy a llamar por nombre y vamos a escoger un número. Lo más seguro es que no presente, ¿verdad?, las fotografías de las personas en la pantalla, sino que ustedes, como ya lo van a tener, ustedes van a ir revisando, ¿verdad?, lo que es la presentación. I will say your name. Voy a decir su nombre en a number y voy a decir un número al azar. You will search for the person that owns the number. Ustedes van a buscar, por ejemplo, ustedes en la lista de fotografías van a buscar la persona que tenga ese número. Por ejemplo, yo le digo a, digamos a Orlando, me va a describir a la persona número 10, por ejemplo. Él va a ir a buscar donde diga número 10 y él va a ver la fotografía y va a decir, ah, this person, this girl, this boy, this man, this woman has, y nos va a dar unas características, ¿verdad? Puede utilizar solo características físicas, pueden utilizar también de personalidad, tal vez, cómo nos proyectan a nosotros, ¿verdad? Su imagen, el fashion, cómo están vestidos tal vez en la fotografía, y todas esas palabras que podemos utilizar para describirlo. Vamos a tratar de describirlo lo mejor que podamos, ¿verdad? El color de piel, los ojos, la forma de la cara y todo eso. Y así vamos a hacer el ejercicio el día de mañana. Hasta aquí. ¿Tenemos preguntas o dudas? ¿Questions? ¿No? ¿Everything is okay? Everything is okay. Okay, nice. La verdad, el tema de los adjetivos no es tan complicado. Es un tema bastante sencillo, ¿verdad? Y es bastante diverso porque nos permite hablar de otras personas y mostrar, ¿verdad? Lo que vemos nosotros a través de nuestros ojos, cómo percibimos a los demás. Y mañana vamos a hacer ese ejercicio, cómo percibimos nosotros a los demás. Así que mañana le voy a estar mandando la... Tell me. Question, quick. Tell me. Huge significa enorme, según el diccionario, lo busqué acá. Huge. Uh-huh. Y enormous igualmente significa enorme, pero ¿cuál es la aplicación? ¿En qué? ¿Cómo lo aplicaríamos cada? Ok. Enormous. Ok. The application of huge and enormous. And what is the difference? Sí, acuérdense que nosotros tenemos diferentes
palabras, ¿verdad? En inglés hay tantas palabras que a veces uno dice, ¿por qué? Pero enormous es un sinónimo también de huge, o sea que tienen el mismo significado y lo podemos utilizar de la misma forma. Porque son sinónimos, ambos son sinónimos de la misma palabra. Y en este caso, lo que cambia es la aplicación. Como son adjetivos, huge es algo bastante grande, mientras enorme, que ya está, es una palabra obsoleta, ¿verdad? Que ya casi no se usa, es de normas, ¿verdad? De algo inusual, algo extraordinario. O sea, enormous casi no se utiliza, pero es algo extraordinario. Cuando, por ejemplo, en el ejemplo decía, the enormous elephant, I guess. Un elefante enorme, grande, extraordinario en tamaño. Entonces, enormous and huge son derivadas, ¿verdad? Son sinónimos de cada una. Solo que ahora utilizamos más huge que enormous. Y huge es algo grande, mientras que el otro es extraordinario. Algo demasiado grande, ¿verdad? Okay, thanks, teacher. You're welcome. Another one. ¿Algo más? No, I guess we are okay. Okay. Tomorrow we will have the exercise. Mañana tenemos el ejercicio. Les voy a mandar la presentación para que vayan viendo a las personas para ver cuál les toca a cada uno. Y nos veremos el día de mañana. See you tomorrow. Have a good night, everyone. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Have a good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night.